Volvemos a nuestro código y en smooth step pasaremos el distretchold como min. Luego pasaremos el distretchold menos this smooth como max. Y finalmente pasaremos el dissolve como valor x. Para terminar, en el valor alfa de nuestra variable col la haremos igual a sí misma por smooth. Antes de volver a nuestro proyecto, copiaremos nuestro fragment shader y reemplazaremos por el fragment shader de nuestro color pass. Por el hecho de que estamos utilizando transparencia, agregaremos blend source alpha, one minus source alpha, en ambos pases. Si volvemos a Unity y modificamos el valor de Dissolve Threshold, notaremos que nuestro Mesh comienza a desaparecer en relación al color de la textura Perlin Noise. Si nos acercamos a nuestro Mesh, notaremos que los bordes del efecto son muy duros. Para suavizarlos, podemos modificar el valor de Dissolve Smooth para obtener un mejor resultado. Aún está faltando conectar el color. Volvemos a nuestro código, a nuestro fragment shader en el color pass. Para generar un pequeño desfase entre el primer y segundo pase, agregaremos más 0.1 en el min de la función smooth step. Y finalmente, retornaremos una variable de cuatro dimensiones en donde pasaremos el color en rgb y para nuestro valor alfa, pasaremos la textura para mantener la forma. Si volvemos a nuestro proyecto, notaremos que nuestro efecto de teletransportación está listo. Para hacer más llamativo nuestro efecto, pasaremos el canal de alfa de nuestro color en blending aditivo. Para ello, volvemos a nuestro código y en el blending de nuestro color pas reemplazamos one minus source alpha por 1. Volvemos a nuestro proyecto y ahora el alfa es aditivo. ¿Deseas saber más sobre shaders y visual effects en Unity? Haz clic sobre el link adjunto en la descripción de este video. Y accede al curso exclusivo desarrollado por JetTelly.